La elaboración de planes de socorro deben ser conocidos y elaborados por miembros de las organizaciones de personas con discapacidad, a fin de crear programas inclusivos que garanticen la protección y la supervivencia de este sector vulnerable de la población. Hemos comenzado haciendo estas capacitaciones con Cruz Roja para conocer, por un lado, qué cosa es situación de riesgo ante emergencia, ¿verdad? Y cómo incluirnos, cómo participar y aportar. Además, se debe tomar en cuenta que a la hora de un desastre sepan identificar los hogares donde hay personas no videntes, sordas o que necesiten medios auxiliares para movilizarse. Me ayudan, pero en el momento en que uno recapacita, me sigue de rueda porque tal vez me ayudaron y me sacaron chineada. Pero, ¿verdad?, sobre todo nosotros aportar, mire, yo soy sorda y uso audífono, o yo uso un bastón blanco, o uso una silla de ruedas, que sea lo primero, pues que vaya conmigo. El objetivo de nosotros es que a través de mensajes claves que están enfocados en la protección de los medios de vida, la protección individual y la protección familiar, sea asimilada. Otro aspecto que se abordó en este taller es que los albergues deben contar con rampas a fin de garantizar la movilidad para las personas con discapacidad y los adultos mayores. Tania Sirias, TV Noticias.